El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante berraco, pico chisumare. Así que si tienes oído vírgenes o una posición política seria, puta, mejor no lo vea, bro. Ya ve, soy el Cacas, empezamos. Y mientras tu bancada cagada en naranja brinda, apoya y apadrina a tu agresor, argumentando algo así como: ay, palomita, no cedita, un masajito en contra de tu voluntad no es acoso, es un halago, no seas exagerada. Ay, dame, palomita. ¿Quién te manda a meterte al partido político conformado por las obras del fujimorismo? Y más obras fujimoristas que en el 90. Me pareció una idea de puta madre y nada invasiva esterilizar a mujeres en contra de su voluntad. Mismas obras fujimoristas que en pleno 2018 brindaron a Mamani por atar de Arriola metiéndole mano a las aromosas. Y ahora, en pleno 2019, es el siglo XXI, te dice exagerada por no dejarte toquetear por Luis López Vilela. A la firmeza y cinco más, si recién has parado con la agenda fujimorista. La lucha contra la violencia de la mujer, como el cerebro de un guerrerito, no existe. Es porque te has entrado a otra cosa. ¿Y ahora qué te afecta? Recién has maquinado con qué sarta de presunto delincuente ha salido presuntamente a robar. Pa' que la pare, palomita. Es como jamar ceviche de carretilla y sorprendente porque en vez de pota te dieron borrador. Es como empujarte una hamburguesa de dos mangos y sorprendente porque de cartón. Es como salir a buscar flaquitas en colmena y sorprendente porque está pingón. ¡Ja! Le pecho el pulpín. Ahora te vas a tener que esperar que termine su inmunidad parlamentaria para meterle un juicio. Y de taquito te vas a tener que esperar porque ya llegó el desinformado. El único noticiero que se la pegó toda la semana pasada, porque mi moribundo favorito, Albertito, el inmortal Fujimori, volvió al penal. Tengo casi 12 años preso y hoy me están llevando de nuevo a la cárcel. ¿No es eso suficiente? Ni cagando, porque si juegas hay varios chocos de los que ha salido más limpio. Y el diseño de Gmail es por nosotros de alto presupuesto. Porque está huevón en las amateurs y se embarra. Y está gracias a tu mafia. Digo, a tu partido político de mierda. Y hablando de mafias, el Congreso, como los garfios de Galarreta, se desarman solos. O verdad, hay que meterle una justa a esa hueva, no voy a dejar todo esto otra rata y la cagada. Así es, luego de la aparición de tres nuevas pústulas, en infección conocida como Congreso de la Reputa que los parió. Y con pústulas me refiero a tres nuevas bancadas, conformadas por fujimoristas que no quieren caer preciosos y su clásico tránfuga Pepe Cabrillas. El Congreso está más movido que feto de madre soltera que ni en bolero puede dejar de perrear. Estas nuevas agrupaciones políticas, por no decirle sarta de tránfugas que no saben cómo lavarse la mano, son Cambio 21, que original como Cambio 90, es una bancada conformada por pura rata fujimorista que es gazuela y por bucrita coincidencia son todos los Avengers de Kenji, el cachaperro Fujimori, que ahorita recordando meses a Troya dijo algo así como: no, ya no voy a dedicarme a la política. Política ya, yo solo voy a dedicarme a vender huevos y suscripciones a mi gimnasio nada más. Yo ya político no quiero ser, ya capaz veterinario. Ya rico ser veterinario. No, pero político. Me avalan, no quiero lavarme el culo con tacitas. Sí, huevón, y mi pecho no parece una pota. El segundo invento de Satanás es la bancada liberal, integrada por pura Pepe Cabrilla y el gemelo malvado de Carlos Carlín, Francesco Petrucci. Por último, en este desfile de la incompetencia tenemos a la bancada unidos por la reputa, no, unidos por la república. Que no es nada más que otras artes fujimoristas, más retiendo el sanazo con el clásico. No, yo no sabía que presuntamente Fuerza Popular la papa plata. Yo de verdad pensé que con puritos principales así se juntó todo el presupuesto. Yo no pensé, yo no sabía. Estos tres nuevos tipos de cáncer acaban de disolver paradójicamente al fujiaprismo. A lo de la César Viejo, paradójicamente, quiere decir que solo se han acabado, perdiendo conjuntamente su mayoría en el Consejo Directivo de Congreso. Y por esa carita de mula, yo ya sé que me vas a preguntar: ¡ay, Cacas! ¿Y qué es el Consejo Directivo del Congreso, eh? ¡Sencillo! El Consejo Directivo es el batutero, el apretón, el garra, el avesado. El Consejo Directivo es ese que te dice: hoy se proyecta su ley, trae puta Mario, vamos a discutirlo en el pleno. O es que también te puede decir: a ver, Tamara Limborgo, cierre los higos que paltea. ¡Me jodas! ¿De dónde sacó tal loco que mierda? ¡De la iglesia, señor! Con razón. El Consejo Directivo formado por 24 punteros, hace algunas semanas era batuteado por los mojones de la cagada naranja. Que como tenían 13 miembros, todos chipilines y arrugados, priorizaba para lo de la César Vallejo, que sus huevadas iban primero, priorizaban su agenda de blindaje que apadrina a tanto corrupto que no se quiere comer su cana. Es por eso que ahora la figura, como cuando tu ex se aburrió de verte jugando Fortnite, cambió totalmente, porque con tanta bancada pita, la cagada naranja ya no es mayoría, y ahora es otra bancada más dentro del Consejo Directivo. Por lo que cuando se venga, no en tu espalda, pero sí la composición de las comisiones parlamentarias, que pero no significa los equipos de chamba que se rocan los timbales y no hacen ni pirincho, como la Comisión Lavallato de mi querida hija de croste payaso, Rosa Bartra. Se presume que por fin podríamos
ver un cambio. Aunque no dudo. Porque te atreven a cagar. Bancadas. Si bien le quitaron la mayoría al Fujiaprismo, en otras zonas del Congreso como la Comisión Permanente, que son los tarados que se quedan en el Congreso, todos los más corruptos salen a vacacionar con nuestra plata. Ellos tienen el poder de aprobar las proposiciones del Ejecutivo si son urgentes, aprobar proyectos de ley y legislar sobre temas incluidos por acuerdo de junta de portavoces. Lo que pero no significa que están sentados en la banca por si el delantero se mete un huergón. ¿Para qué la pares? Sí, el Fujiaprismo se hizo mierda solo. Y sí, ha perdido su mayoría en el Congreso. Pero las tres nuevas bancadas, las cuales prometen el cambio, están hechas con sobra del Fujiaprismo. Es como hacer una ensalada de caca con la esperanza de que sepa rico y que no te dé tifoidea. En chicones, ni se emocionen, porque es la misma huevada. Prueba de mi pesimismo es la última archivada esa que le metieron a la denuncia que se hizo en contra del fiscal de la nación. Qué rico suena decir esa hueva. Pedro Cara, del testículo izquierdo, Chávarri. Denuncia que se archivó gracias a la presunta mafia fujiaprista. Así que, como diría el poeta, cambios veremos cuando de su puesto lo quitemos. Al término de esta edición me enteré de que se me paró el culo el día de ayer. Luego de la desaparición de la hija del juez Richard Posición Carguacho, la ratara nomás apareció en Chimbote, con el que presuntamente sería su gil. Este pechito declaró: ojalá te saquen tu mierda por payasa, al hacerle recordar a este pirañón su triste infancia llena de desapariciones mientras tomaba su leche en sí. El presidente de la reputa que lo parió, don Fernando Armas, oficializó el año 2009 como el año de la lucha anticorrupción e impunidad. De taquito se hizo loco con el tema de su empresa, el alquilado de Brescia, una maquinaria para terminar de inflar. terminar de construir un tramo de la interoceánica. Cuenta presunta corrupción e impunidad en un solo simple acto. Y los fiscales Rafael Vela, José Domingo Chicken Líder y Giovanna Muri ya se encuentran en el Principado de Andorra para interrogar a Xavier Pérez, empresario que sabe dónde chucha con Dios Jorge Cuba la presunta plata lavada de Alan el Chanchumano García. Agárrate de tu rollo, esto fue Desinformado, recuerda piratear para difundir, y si no te gustó esta hueva, es porque el Chimbote apesta pescado. ¿Cómo ya se te ocurre sacar la guaracha sin avisar? Mocos de mierda. Un huevón, uno preocupado como huevón y la otra bien gracias, huevando en Chimbote. Aviso de servicio público. Se han extraviado los pantalones del juez Richard Concepción Carguacho. Por favor, en caso lo vea, comunicarse con los números que aparecen en pantalla para que de una vez ponga orden en su casa. Ah, y no te olvides, tarado, que este 2 de febrero será mi última presentación de Tana durante un culo de tiempo, primo. Sí, por motivos que le contaré el mismo 2 de febrero. Así que chapa tus entradas dando clic acá abajo en la descripción, porque será un show íntimo para tan solamente 30 punteros. Y apúrate, que solo quedan 15 entradas.